bienvenidos a este número 3 de Video and Games. Os tenemos preparado un reportaje especialísimo donde os ofreceremos las características técnicas más importantes de esta nueva consola, sus 7 primeros lanzamientos que podréis disfrutar en previews y reviews. El gusano más aclamado de la galaxia protagoniza un arcade de plataformas totalmente pasado de vueltas y con notables dosis de humor, Mighty David Perry. La mascota, el estandarte de la nueva Nintendo España, tiene un rincón en nuestro vídeo. ¿Queréis ver cómo se rodaron los anuncios que habéis visto en la televisión? El clásico de Electronic Arts para Mega Drive tiene una versión en 3DO. ¿Habéis visto alguna vez un movimiento global de pantalla tan salvaje? Abróchense los cinturones. ¡32 bits de locura! Sega nos manda al país de las maravillas con esta nueva máquina. ¿Que os faltan colores? ¿Que no tenéis suficientes sprites en pantalla? ¿Que el SVP es demasiado lento? ¡Never mind! Ahora llega la 32X, la nueva generación de consolas. Debéis saber que la 32X es la primera consola en incorporar la tecnología RIX de serie. Esta le permite al procesador realizar complicadísimas operaciones matemáticas en un tiempo absolutamente rápido. Si a eso le unís los dos procesadores Hitachi más los chips especiales gráficos, obtendremos una potencia de proceso infinitamente superior al de las bestias. No os gusta esta palabra. Cambiémosla por un proceso realmente animal. 32.000 colores simultáneos, 16,7 millones para elegir y todas las licencias recreativas que podáis imaginar. Desde Star Wars Arcade al especial Virtual Racing. Chico, que no llego al futuro, pues corre con la 32X. Hasta aquí los datos puros y duros y la matemática cuántica de la física consecuente. Vamos ahora con una pregunta que está al cabo de la calle. ¿Realmente merece la pena este aparato? Pero ¿cómo no? Aquí tenéis una muestra. Tocadlo, vedlo, jugadlo al ritmo de Sonic CD. Y preparaos para lo que se aproxima. Os dejamos con Doom, el juego estrella de estas navidades para la 32X. ID Software se encargó de realizarlo, poniendo en práctica una nueva tecnología de nombre Rayscaling, que consiste en trazar polígonos rellenos de textura con un tamaño que es determinado por la consola dependiendo de la distancia que le separe del personaje. Así, se pueden recrear entornos virtuales donde el punto de vista puede ser variado infinitamente. Doom, de todos modos, no es un simple juego, sino un fenómeno lúdico festivo que ha desatado la locura de millones de mitómanos. Desde su aparición para ordenadores PC hace casi 2 años, Doom ha obtenido el galardón al mejor juego del 93, con justicia, y ha provocado que cientos de personas hayan jugado desde sus hogares a través de las líneas telefónicas ininterrumpidamente. ¿Pero en qué consiste la cosa? Muy sencillo. En Doom manejamos a un personaje que tiene demasiado valor, a pares, y que debe recorrer 15 niveles repletos de criaturas totalmente amorfas unas veces y reconocibles que no amigables otras. Debéis saber que este cartucho está totalmente restringido a los menores de 17 años por su teórica violencia totalmente ficticia y acción. A golpe de fusil, ametralladora, cañón, pistola o puñetazos, tenéis que abriros paso entre laberintos de puertas y palancas que deben ser pulsadas. Este es un aspecto determinante. Aún así, Doom es un arcade revolucionario de los que marcan un tiempo y lugar para la reflexión de los programadores. Dentro de poco y para Mega Drive, tenéis otro pseudo de nombre Zero Tolerance que lo imita relativamente. Thank you.
sentados en el Reiskalin, observar cómo las paredes realmente se acercan a nosotros. Ah, y una noticia de última hora. Ha salido una segunda parte para PC. Utiliza las mismas técnicas y se han aumentado los niveles. Las armas no han variado, pero los enemigos sí tienen más recursos para reducir nuestra energía. También se ha eliminado el marco, algo muy importante. Ahora podemos jugar a toda pantalla. Muy pronto lo tendremos entre nosotros. Dios os salve de Doom por su diversión, jugabilidad y perfección. Seremos en poco tiempo. Dime con qué juegas y te diré quién eres, o a perro ladrador buena sombra le cobija. La nueva 32X es la realidad. Olvidaos de lo demás. ¿Qué miráis? ¿Acaso tengo monos en la cara? Empezamos con Afterburner 2. ¿Recordáis la versión para Mega Drive? Tiradla a la basura. Cerrad los ojos. Pensad con fuerza en la recreativa original y encended la 32X. ¡Está aquí! ¡Sin salir de casa! Rescalado de calidad. Todas las fases, nubes, humo y rolls, los mismos enemigos con los mismos aviones, las fases de repostaje, las torretas del desierto y una sola acción, la del original. Si os compráis esta maquinita, no podéis dejar de tenerlo porque es un pecado. A mí se me saltaron las lágrimas cuando jugué con él. Y esto es solo una preview. ¡Mamá, quiero más! Literalmente es la máquina en tu casa, con 14 fases. Yo que he pilotado muchos F-14, tengo que reconocer que es la máquina calcadita a tu consola, con los mismos misiles y los mismos enemigos, pero con la comodidad de estar en tu casa cómodamente sentado. Desde la invasión del Golfo no he visto nada mejor. Sega nos ofrece la primera versión de los famosos Mech, una ciudad que liberar de las garras enemigas, muchos robots que volar por los aires. 5, 4, 3, 2, 1. Cuatro vistas distintas, misiles, ametralladoras y minas, un arsenal jugoso para limpiar la urbe de oscuras intenciones y macarras metalizados. No os olvidéis de reponer lo que perdáis y recargar la energía en pantallas intermedias, solo en 32X. Thank you.
primero se nota que es un producto de alto nivel, de 32 bits, porque los sprites, aunque no están muy bien definidos, tienen una animación excelente. Podéis verlo como el archiconocido Amazing World de Mega Drive. ¿Lo habrán realizado lo mismo? Perdone que le interrumpa, pero podemos rearmar a nuestros personajes más o menos. Y cómo no, al más puro estilo Mortal Kombat 2. ¡Tchán! Fatality de los buenos, con desmembraciones ectoplásmicas. Miren los scrollers de fondo, háganme el favor. De las pantallas y los zooming y out generales, como en los juegos Neo Geo. Aquí, Batman, el hombre alado y su pertinaz acompañante pegado a su vera, que no está, claro, es que le han raptado los malos. Robin está lejos del murciélago porque se lo han llevado, ¿lo comprendéis? Aclarado el argumento, paso a la exposición de motivos. Konami se ha pasado, ha hecho un arcade que comienza como el Batman para NES de Sunsoft. Retoma los escenarios de la serie y nos regala un colorido digno del superhéroe de la animación. No digo nada de las imágenes porque saltan a la vista de pájaro. David Perry está demasiado manido. El creador de una serie de bestiales arcade o cuando menos originales pseudo-iguales que han ido apareciendo, tiene el derecho de ser reconocido por este juego que se ha sacado de su imaginación más recóndita. ¿Que tiene plataformas? Pues sí, ¿para qué nos vamos a engañar? ¿Que la disposición de algunos enemigos y sus movimientos nos suenan de otros sitios? Pues sí, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero hay algo innegable que debemos tener en cuenta a la hora de jugar este cartucho. ¡Ha nacido una estrella! Un nuevo protohéroe de cómic con una personalidad arrebatadora. Earthworm Jim en esta versión Super NES, que es de lo que os estamos hablando, que quede claro, angelitos, es un cómic animado absolutamente revolucionario y que opera un 300% de velocidad respecto de la media. Por eso se han dispuesto 7 niveles de acción de esos que cuesta imaginar, con enemigos animaloides que nos atacan porque sí, como mandan los cánones del arte jugable. Tendréis que defenderos con uñas y dientes con vuestra espectacular pistola cósmica de repetición limitada. Pero hay más armas, a la cual más destructiva, que podéis recoger obviamente a lo largo de todo el cartucho. Pero tened en cuenta que en manos de este desaprensivo el peligro es evidente. Earthworm Jim es un arcade total, pero aquí la película tiene tintes muy distintos. Cuando decimos total, es total porque la acción es dinámica, animada y horrendamente divertida, pasada de vueltas. ¡Aliho! No os podéis imaginar la acción que encierra. Playmates, o Cine, como entendáis, se ha bifurcado de los destinos de Virgin. Ya no programan dentro de sus instalaciones, sino en el exterior. Alrededor de la montaña, alrededor, conformándose así en una compañía independiente que negocia sus productos por separado. Terminando que es gerundio. Aunque Earwolf está en peligro, no temáis, porque vuestras neófitas neuronas no aguantarán la debacle genial de conceptos impecables que este cartucho regala. Es así porque Sir Dave Perry lo quiso así. Palabra. Thank you.
Irwor Jin es un juego en términos absolutos tan divertido como gracioso y bien hecho. Sainz, el de Nintendo. Pues tome nota, necesito 20 Game Boys, 10 de Wario Land, 15 Kirby's y unos cuantos Tetris 2. Eso, y rapidito. Game Boy, de Nintendo. Espero que disfrutéis con este vídeo, que creo que vais a ver lo que no se ve en el cine. Creo que vais a ver también las partes divertidas o las partes que engañan. Y bueno, espero que lo paséis bien. Así es como se lo montó el equipo de Nintendo para hacernos creer que estábamos en un desierto de Arizona cuando realmente se trataba de Almería. Decorados falsos y toda serie de trucos para engañar nuestra vista. Entre toma y toma, Carlos Sainz aprovechó para entrenar y así derrapaba nuestra Game Boy. Derecha media vez. Derecha buena. Cuatro más. Se cierra. Se abre. Para. Muy bien. Game Boy de Nintendo. Con una maqueta desmontada, nos hicieron creer que estábamos dentro del coche de Carlos Sainz, a que la sensación de velocidad es algo impresionante. Tiene en sus manos toda la potencia, la tecnología, la mejor máquina, Super Nintendo. Y ahora tiene también Stan Race FX, el título campeón. Aquí lo tienes todo para ser un campeón. Nuevo pack Carlos Sainz incluye consola Super Nintendo y Stan Race FX, solo para el cerebro de la bestia. La base de la relación entre Nintendo y Carlos Sainz es el juego Stan Race FX, que incorpora el chip Super FX. Carlos, ¿qué te parece el Stan Race FX? Un juego que da bastante realismo y lo que falta es entrenar, ¿no? ¿Y qué opinas del chip Super FX? No, yo creo que le da buen realismo, la sensación de velocidad. Hombre, no hay Gs. ¿Qué son los Gs? Bueno, la fuerza centrífuga de la gravedad, ¿no? Bueno, ya es el momento de hablar del pack. Este pack que lleva mi nombre, el Stan Race, es el nuevo juego de Nintendo que no es porque lleve mi nombre, pero creo que es un juego divertido, un juego que estas navidades puede marcar la diferencia. Y digo diferencia porque como hablamos de carreras, la diferencia en segundos no la tiene que marcar, la tiene que marcar en ventas. Espero que disfrutéis no solo vendiéndolo, también Carlos, jugándolo. Disfruto yo en mis horas de tiempo libre. De los recreativos directamente, la pasada vectoriana. Un arcade que rememora las secuencias más famosas de la saga. ¿Nunca antes habíais soñado con surcar el espacio a través de los cruceros del Imperio? Dos modos de juego, arcade y 32X, uno el original y el otro extendido, con más fases que recorrer antes de terminar con el reactor principal de la Estrella de la Muerte. La saga continúa para bien, utilizando toda la potencia de la nueva consola y mostrando polígonos a mansalva, evitando en todo momento, para fortuna de los usuarios, los horrendos entramados. Aquí cada forma geométrica tiene su color particular. Tened en cuenta que en este programa de 32 megas podéis moveros por donde queráis, con el único límite de tiempo. ¿Qué queréis hacer, pasadas por encima o debajo de los destructores? No temáis. Esto es Hollywood, léase. Increíble. Star Wars Arcade o Virtual Star Wars es la primera y esperamos que no la única interpretación exclusiva de la saga para Mega Drive 32X. Estamos muy contentos, lógicamente, porque esta pasada es absolutamente jugable y muy, muy espectacular.
fuerza me acompaña, quiero tener este juego de 32X. Seguimos mirando el cartucho con incredulidad. ¿Es posible que pueda entrar en tan poco espacio una máquina tan espectacular? Para empezar, encontraréis en esta nueva versión las mismas opciones que la versión Mega Drive. Os explicamos. Virtual Racing Deluxe, además del Fórmula de Carreras, tiene dos vehículos más y otros tantos circuitos. Ni en la máquina aparecían, por lo tanto son inéditos, lo que significa que los afortunados poseedores de la 32 serán los primeros en degustar sus curvas y rectas. Otro aspecto en el que ha mejorado mucho sin llegar al extremo de la recreativa es en la fidelidad y número de elementos. Léanse pancartas, perros, gatos, público. Son más grandes y perfectos, como en el Star Wars Arcade. Los colores huyen de absurdos entramados y la suavidad de los movimientos alegran las cuatro espectaculares pistas que todos de sobra conocéis. ¿A qué parece real? Vamos, que nos vamos. Virtual Racing Deluxe tiene chicha y motivos suficientes para que lo compréis, aunque ya hayáis jugado con la versión Mega Drive. El mono exclusivo ha llegado. No, no penséis mal. Es exclusivo porque solo existe para Nintendo. ¿Cuánto se ha hecho querer este monito? Pero la espera ha merecido la pena. Este juego es como Super Mario World. Sí, sí, pero en vez de estar protagonizado por Mario y Luigi, son Donkey Kong Jr. y Thea quienes corren por esas praderas. Saltan sobre los enemigos de siempre para eliminarlos y cogen 1001 ítems para aumentar las vidas y puntos. ¿Así de simple? Pues sí, es así de simple, no hay más. El resto son detalles que lo amenizan hasta límites de locura. Alguien podrá preguntarse, ¿es cartucho o cartucha? Pues mira, ni una cosa ni otra. Este programa es el producto de un gran trabajo, porque no hace grande a una consola sus características, sino quien programe para ella. Rareware, como su propio nombre indica, son una especie rara de seres que cuando programan lo hacen a conciencia. Los expertos, es decir, quienes traen el producto hasta aquí, están convencidos de su éxito. Nosotros a lo mejor, aunque solo sea por los gráficos directamente digitalizados de renders espectaculares y que han quedado con el modo de alta resolución tan bien que aún no nos creemos que sea realidad. El mono es manejable. ¡Up! A la primera, sin tener que mirar al mando. Los escenarios son para enamorarse. ¡No te distraigas que te matas! La utilización de las luces es exagerada, pero pocos juegos alcanzan esta perfección. El gran problema de que salgan cartuchos así es que al resto, a partir de ahora, hay que exigirles un mínimo muy alto. Es lo más perfecto y exclusivo que podremos ver nunca para Super Nintendo. No sé si se venderá, pero increíble, es un rato largo. Mm.
16 bits, llegamos a la 3DO, el movimiento por excelencia. Una máquina que dará mucho que hablar, aunque algunos se empeñen en vender burras antes de tiempo. Dije burras. Olvidadlo. No sé si os dais cuenta del salto cualitativo que la cosa lúdica ha dado, pero de esto a lo otro, es decir, de aquello a lo que viene, la diferencia es de tecnología Ritz, entre otras cosas. Road Rats tiene motivos para cautivarnos, con los 5 circuitos originales, los personajes de siempre y las motos que tanto alucinan al personal. Devuélveme las llaves de mi moto, no temáis, todo estará controlado. La velocidad es ficticia, pero ¿a qué son bonitos los entornos 3D que se monta la consola? Lo hace ella sola, desde un CD, para que lo sepáis. Creo que hemos recuperado la conexión. Pasamos a despedirnos. Muchas gracias.